Quique, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hermano, el saludo para vos, para toda la gente de Radio 10. La verdad que recién bajadito del escenario y todavía temblando, hecho un poquito de los nervios. Hoy nos tocó presentar temitas nuevos que no los tocamos nunca. Y era presentar, ¿no? Comenzamos aquí la prueba de fuego. Me imagino, yo en lo que fue la conferencia de prensa aquella vez cuando presentaban el festival, tuve la oportunidad de charlar con Seba. Con Sebita. Y él me comentaba que, bueno, ustedes aparte están acá porque son hinchas del club. Vienen a ayudar al club. Sí, señor. Sí, señor. Sebita, vos sabés que él jugó el fútbol, sí, bueno, y es fanático de Santos, así que bueno, doble compromiso. Él me decía ese día que cuando se tenía que parar acá iba a ser el doble de nervios de los que tienen siempre. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? ¿Cómo la viste a la gente? Así tal cual, vos sabés que gracias a Dios creo que los temas que apuntábamos nosotros creo que lo aceptaron. Hubo aplausos, hermano, ya está, porque hoy presentábamos temitas nuevos que del cual, por ejemplo, Por Eso Me Voy, que es un tema movido que hicimos el último, hicimos el videoclip, nos costó muchísimo y la estamos remando. Y acá esto es la satisfacción más grande, que la gente le haya gustado. Pero bueno, recién bajado del escenario, ¿cuáles son tus primeras sensaciones que ya tenés con respecto a lo que fue tu paso por el Festi Santo? Y no, yo positivo, positivísimo, ya. La banda, hoy presentábamos banda nueva y es un desafío, Los changos hoy eran todos nuevitos, así que yo le pongo muy bien no a mí, sino a la banda, a los muchachos. Genial, para el próximo Festi Santo, ¿van a estar aquí? Dios quiere, la Virgen, hermano, Dios quiere, nosotros tenemos toda la onda. Hay que darle oportunidad a otros cantores también, pero ya hicimos la huella nosotros. Bueno, es importante que hayan estado acá. ¿Y qué esperas que esto ayude al club? Totalmente. Pienso que el objetivo principal era ese, ¿sí? Y por otro lado, vos sabés que se trata de convocar a los salteños. El salteño es medio difícil traerlo a su tierra y es difícil traerlo a que apoye a su propio grupo. Nosotros somos cantores y somos reconocidos afuera, acá no. Entonces estaría bueno que comencemos por ahí y esto ayuda. Me imagino. La última para terminar y cortita, ¿qué es lo que se viene para los Leucos? Estamos fin de semana que viene en Trancas, límite con Tucumán. Estamos ahí en la Expo Láctea, así que bueno, nos convocaron, arreglamos, vamos para ahí. Y el 19 yo los invito a través de la radio, que están invitados, por supuesto, para Amnesia, ¿viste? Los viernes que se hace en Amnesia, vamos a dar un show, se llama un poquito más íntimo, con amigos invitados, alegría y divertirse y cantar, por sobre todas las cosas. La última, un saludo para todo el equipo de MDB, Macarena Leas y Pablo Martiarena, Pirulo Parada, Nani Chocobar y Matías Fossati. Para MDB, sí, y para toda la Radio 10, un abrazo enorme de parte de los teucos a escuchar la radio y a escuchar folclore. Muchas gracias.